Sexualidad sin Fakes en realidad surge en el año 2020, en pleno contexto de pandemia, ante la necesidad aquí en Uruguay que tenían las juventudes de poder tener un espacio de diálogo y de tener información de calidad en materia de lo que tenía que ver con la salud, la sexualidad, en un contexto tan restrictivo. Con el paso del tiempo, ese proyecto, bueno, aquí en Uruguay se hizo un poco más grande y tuvimos la oportunidad de escalarlo junto con Virindad al municipio de Atizapán de Zaragoza y en alianza con el gobierno de Canelones desarrollarlo con mayor especificidad en el departamento de Canelones en Uruguay. Creo que una de las cosas que está bueno destacar es que para llevar adelante proyectos como estos, sin lugar a dudas, que la contraparte sea una contraparte que además tiene la misma sensibilidad que nosotros, las posibilidades de intercambiar en los mismos términos, realmente es sumamente positivo. De hecho, creo que todos nos sentimos como parte de un solo equipo, solo que algunos están en México y otros estamos acá. El proyecto, si bien tenía impacto en dos territorios muy distintos, con historias muy diferentes, con instituciones muy diferentes, encontró personas y compromisos institucionales muy similares como para poder lograr este trabajo en equipo, que creo que es una de las cosas positivas que ha tenido y por eso también creo que ha tenido como buena repercusión. Encontramos una necesidad muy importante de trabajar con las juventudes y adolescencias para colocar el tema de los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de su educación. Actualmente vemos una necesidad en México de ir fortaleciendo esta visión integral de la sexualidad e ir abonando no solamente a esta parte de la salud, sino a esta cosmovisión del cuidado, el derecho, la perspectiva de género, el tema del autocuidado, la responsabilidad mutua. Y en ese sentido, también lo que buscamos siempre es como poder dialogar con nuevas juventudes, tomar el espacio público, poder conversar, poder repensar una nueva forma de la sexualidad que las juventudes hoy en día estamos exigiendo, que pueda ser a través del goce, del consentimiento, del placer, y poder romper con esos mitos que se nos han inculcado a veces, que hoy en día queremos reivindicar de una forma distinta. En el caso de Uruguay, particularmente, y con el fuerte apoyo que hemos tenido, la fuerte voluntad política de Comuna Joven, hemos podido además sensibilizar y formar también a 20 de los subtalleristas y educadores y educadoras que están desplegados en todo el territorio. Entonces eso hace que el proyecto, bueno, pueda seguir desarrollándose. Actualmente buscamos que los promotores sigan teniendo incidencia en su comunidad, participando con otras juventudes y adolescencias para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Las lecciones y experiencias que nos ha dejado esta colaboración es que los municipios podemos abrir nuestros horizontes a la posibilidad de gestionar proyectos de cooperación internacional con una visión global desde el territorio local, la solución a problemas de forma sostenible y sustentable y apuntalar nuestras capacidades de cooperación. Creo que el gran desafío y lo más importante es eso, poder hacerlo política pública, que no sigamos siendo desde la sociedad civil quienes lo sostengamos, sino que sean los propios estados que realmente lo incorporen y lo implementen. Recientemente, Sexualidad Sin Fakes, en acción por los derechos sexuales y reproductivos, ha recibido por parte de la Unión Iberoamericana Municipalista el reconocimiento iberoamericano a las buenas prácticas locales en su 10ª edición. Esto a respecto de la colaboración binacional. Asimismo, Sexualidad Sin Fakes en el Estado de México obtuvo un reconocimiento por el Instituto de Administración Pública del Estado de México con un premio y una mención especial en segundo lugar, pero una mención en el premio Yapem Mujer en el año 2023. Trabajar con las adolescencias y juventudes y ver cómo lo que estamos haciendo tiene un impacto en sus vidas, en cómo cambian la visión de lo que están haciendo y de sus planes a futuro, es invaluable.